¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Hoy vamos a estar haciendo otro videito reacción. Esta vez voy a hacer un video reacción a la youtuber Caprichos Vlog porque un suscriptor me lo estuvo recomendando y me dijo: mira, ¿por qué tú no haces un video reacción al supermercado La Serena? Porque a ti te encanta hacer video reacciones a los supermercados. Aquí estoy con ustedes también para reaccionar a otro video. No conozco mucho de República Dominicana, no más que ella. Yo conozco más, yo soy la experta en esto. Y ella me invita casi siempre Sí. a casi todas las reacciones que hace. Cuando tengo tiempo vengo y reacciono con Yo lo ella. invito con un propósito. Todo tiene un propósito. Algún día ustedes se van a enterar por qué era el propósito de que yo lo invito a él a mis videos La verdad que reacción. lo disfruto mucho porque Así conozco, he conocido conoce. muchas cosas que ella sabe que yo no sé. Y bueno, y entonces aquí me tienen aquí. Porque yo digo que República Dominicana tenemos una conexión muy fuerte con los cubanos porque el parecido es increíble, incluso en la manera en que hablamos, en la cultura, en muchas cosas. Entonces a mí como que me encanta, me encanta. Y además que ustedes me dan mucho, muchísimo apoyo y yo me siento súper feliz y súper motivada. Les digo que cada vez que hago un video yo me motivo. Incluso me tuve un buen tiempo sin subir videos porque tenía algunos problemas personales y ustedes me escribían: y cómo tú estás, Yané, cómo te encuentras, que tienes algún problema, dime cuándo vas a hacer un videito. Y me escriben en WhatsApp, me escriben en Instagram y yo a todos ustedes les respondo, así que no dejen de escribirme. Eso es una de las cosas que en este caso, a un creador de contenido que empieza, que está creciendo junto con usted, lo satisface mucho. El saber que del lado de allá, ustedes también, aparte de las suscripciones que tienen, aparte de los comentarios, es El el apoyo. apoyo y la preocupación de siempre estar Exacto. pendiente de Ya qué yo los videos. considero a ustedes como mi familia. Quiero invitarlos a que se vayan a suscribir al canal de Caprichos Vlog. Esta muchacha que tiene cuántos videos ya en Muy República simpática, Dominicana, muy hace videos carismática. vlog, videos República Dominicana. Yo lo quiero invitar a ustedes que se vayan a suscribir a su canal para que lo apoyen. Yo le voy a estar dejando en el comentario fijado el canal de ella, le voy a estar dejando el link directo del video para que vayan a verlo, para que vayan a apoyarlo, por favor. Ustedes a veces me piden muchos videos de República Dominicana en específico, pero recuerden que yo no vivo en República Dominicana, yo estoy en Cuba y a veces es muy difícil para mí poder acceder a estos videos de algunos youtubers porque yo tengo que pedirle permiso a los youtubers primero para poder tomar su video y reaccionar a estos videos. Y también porque ustedes a veces quieren ver un video en específico, algo en específico de República Dominicana, y ya al ella estar allá, también Alejandro Cuatro Caras en República Dominicana, pues entonces le puede hacer el video específico del lugar que ustedes quieran conocer o quieran recordar de República Dominicana, porque muchos ya están viviendo en otros países. Así que bueno, no voy a darle tanta muela, no vamos a hablar más. ¿Tú tienes algo más que decir? No, nada, que disfruten junto con nosotros. Vamos a disfrutar porque vamos a estar reaccionando esta vez a La Sirena. Vamos a ver si este supermercado se parece al supermercado nacional que fue el que reaccionamos el otro día. Y nada, vamos a comenzar con este video. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión me estoy dirigiendo a La Sirena de Villa Mella. Van a ver la nueva remodelación de La Sirena. Las personas que hayan venido a esta sirena antes de la remodelación van a entender de qué estoy hablando. Está muchísimo más grande, le abrieron otra sección. Esta no es la entrada clásica de La Sirena, esta está totalmente nueva. Esta sirena queda cerca de la estación del metro Mamatingó, para el que quiera ubicar de qué sirena estoy hablando. Tiene estas puertas que me encantan porque mantienen el aire acondicionado dentro del supermercado. Una área hermosa para tomar cafecito, tomarse unas fotitos. Los cajeros automáticos los tenemos a la izquierda. Por aquí tenemos accesorios para grabaciones, recuerditos, peluches, cositas como muy, muy coquetas. Muchos utensilios para el teléfono y computadora. Como ven, este es un área totalmente nueva. Miren cómo hay espacios que ni siquiera lo han acondicionado para hacer negocios. Si tú quieres poner un negocio, aquí todavía hay espacio. Como en el letrero lo dice, rostro perfecto. Aquí puedes venir y hacerte tus maquillajes, tus cejas, ponerte tus pestañas postizas. Una peluquería por aquí, un salón, como dicen aquí en República Dominicana. Este es un lugar para comprar todo tipo de fibras, todo tipo de proteínas para hacer ejercicios. Oye, pero este video todavía no ha empezado y ya yo estoy. Miren eso, tienen hasta cafetería, la peluquería, pero eso será un supermercado. ¿Cómo? Yo no entiendo.
Sí, Porque tiene la peluquería, como que se renta el espacio, eso como un centro comercial, no sé. sí, más bien, más que un supermercado, parece un centro Un centro comercial. comercial con todo incluido, o sí, porque mira, se renta espacio, tienen peluquería, la cantidad de cosas que venden de teléfono, con el aro de luz. Aquí en Cuba no venden casi nada así como de tecnología. Es difícil encontrar un lugar en donde te vendan equipos de trabajo para para nosotros los youtubers, en este caso ni micrófono ni aro de luz, esas cosas es súper complicado para nosotros conseguirlo en ningún lugar. Se compra o si sí se consigue, realmente no les voy a decir que no, sí se consigue, pero desde las personas que vienen de otros países a Cuba, ¿Qué le que importan? lo importan y aquí los cubanos lo compran y lo revenden después a un precio súper elevado como todo aquí. ¿O lo puedes comprar en el mercado negro En el que... mercado negro, sí, pero nada de que tú vas a ir a un centro comercial o que vas a ir a un supermercado y vas a encontrar esas cosas. Bueno, vamos a seguir viendo a ver porque, oye, me está increíble. Estamos entrando al supermercado. Miren cómo está todo repleto de Navidad. Ya la Navidad llegó. Llegó hace días, porque hace días lo estoy viendo en los supermercados. Está repleto. Hay un área totalmente para Navidad y escuché que estaban diciendo que habían ofertas de Navidad. Mira, súper bien. Sí, yo creo que... 140 pesos. Yo creo que adelantándome un poco a lo que se puede esperar, Sí, a lo que podamos esperar en este video que va a estar potente por lo que puedo ver yo ya. creo que por lo que ella comentó que están esperando Navidad, imagino que también debe haber rebajas y cosas así. Rebajas y eso sí. En No, algunos pero qué pueblos... cantidad de cosas por Navidad. Esa es otra cosa que aquí no, a nosotros no nos venden nada para Navidad. No venden nada en ningún lugar. La Navidad aquí Ay, es casi que pasa desapercibida si uno no sí. mismo no se busca la alternativa de Sí, celebrarla o sí pasarla. hay algunos centros comerciales aquí que venden algunas cositas para Navidad, pero el cubano no se postea casi mente No, estas no. cosas porque les digo que esto sí es caro. Donde tú encuentres alguna tienda que vendan algo para Navidad, esto sí es sujétate los bolsillos Más que bien es al revés. Aquí es más sí. bien en Navidad las cosas suben. Suben de precio, aquí se Se disparan. disparan precisamente porque no las hay y entonces la gente quiere adquirirla para terminar un año más Y otra diferente. cosa es que Juan está pensando en la comida de fin de año, ¿entienden? Y Es se una dispara cosa aún más todavía. que estamos todo el tiempo, bueno, por lo menos yo estoy todo el tiempo pensando en la cena de Navidad y qué vamos a hacer y qué podemos comprar para comer, más bien que en los adornos, o sea, no es una cosa típica de Exacto. nosotros adornar las casas. Sí hay cubanos que lo hacen porque como Sí, mismo hay una claro. cosa, lo otro, pero no, Pero son muy pocos. es muy No, la poco. tradición aquí generalmente es La la comida. comida Y y no en Navidad, en fin de año. en fin de año. La Navidad, eso aquí La Navidad no se celebra, no ¿no? mucho, no mucho. No. La comida y la bebida. Sí. Lo No. mío es refresco, la malta y la chuchería. Tres jabones Protex que son súper buenos. Díganme si ustedes no conocen la marca Protex. Aquí están las grecas, muy particulares en República Dominicana. Se hace mucho café y se hacen La estas grecas cafetera. súper clásicas, aunque estas son bastante modernas porque vienen en colores Qué negros. linda. Y en muchos colores diferentes, la he visto rosa, amarilla, de verdad, hermosas. Vamos a ver el precio. 475 cuestan esas grecas. Los pilones de majar, que son muy demandados aquí en la República Dominicana también, y me imagino que a muchas personas le darán mucha nostalgia verlos. El Sí, precio está depilar el ajo. en 700, me parece que están bastante caros, $14, 775 che. pesos, demasiado, Demasiado. demasiado. Sí, 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 sí. Supuestamente la cafetería debería ser más cara. Bueno, yo sí lo veo caro, la verdad. Para mí la cafetera debería de ser o Claro. sea, la cafetera está barata y eso está carísimo. Eso yo lo puedo hacer en mi casa. Yo cojo un vasito, una cuchara y lo aplasto, cojo un... O sea, para la función que cumple el Claro. machacador o el envase para machacar el El ajo, ajo, el fondo y todas esas cosas. como que no sé, es Yo lo veo muy caro, una de verdad. función bastante sencilla, práctica en un momento, pero la cafetera sí es Seguro que más. hay otros lugares que lo pueden vender más económico. La cafetera tiene un uso más práctico, se usa Sí, prácticamente para hacer el café. constantemente. Y les digo, aquí también hay inventos para hacer café económico. Un colador hecho de tela. Tú coges el colador hecho de tela, tú te llegaste a tomar café, porque por lo Claro. menos allá en mi tierra natal sí se hace así, en Santiago. ¿Qué cubano no ha pasado por eso? Tiene, el cubano que no haya nacido, no sé, de ahora, que haya nacido un cascarón. Sí. No puedo. ¡$4!
Bueno, ahí yo veo que el huevo está a $4. Me parece que está un poquito más barato que en el Nacional, porque en el Nacional estaba como a 5 o $6 más o menos por lo que pude ver. Entonces que ahí un cartón de huevo esté en $4. ¡Oh! Está regalado. Lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, en cuestiones del huevo, El que huevo. es un alimento, yo creo que es fundamental en cualquier familia, en cualquier Sí, casa, para el desayuno, es muy, para... muy nutritivo. Sí, Aquí y está un para poco, hacer dulces, aquí está más barato, merenguito. pero también me he dado cuenta que el huevo, de manera general, en casi todos los En casi todos supermercados, los supermercados que hemos visto está está barato, bastante está asequible. económico, Sí, ¿no? no, no es una cosa Sí. que tú tengas que dejar de comprarla porque está cara, no, no, Qué no. bien. Va a estar bastante para hacer un Pero te producto. digo, en Cuba hace algunos años sí estaba el huevo también en donde quiera y barato. Lo que pasa es que se extinguió. Claro, El huevo emigró. las gallinas se han ido todas. Las gallinas también emigraron. El café Santo Domingo por aquí lo tenemos a $6. A ver, disculpen que pare este video, pero es que yo no puedo, no puedo, yo tengo que reaccionar. El café, es la primera vez que en un video veo que muestran así como tal el café en otros supermercados. No, no me había fijado, no me había percatado del café. Y está bastante bien, incluso el café Santo Domingo, ¡ñeo! Que está súper económico. No sé si tú conoces, tú que tienes más, has reaccionado más videos que yo. No conozco mucho el café Santo Domingo, pero debe ser popular. Debe ser popular porque fíjate, tiene hasta el mismo nombre Aquí del... el popular Es como aquí el cubita. Es como aquí el cubita, ¿entiendes? cuando es el que más se consume, Sí. bueno, se consume, ¿no? Es el que más Se, sí, se, está se popular en busca. las tiendas, Se pero no, no busca. se consume mucho los cubanos, No. ¿no? El área del arroz que nunca puede faltar, nunca puedo dejar de ver el arroz. $8. ¿Cuántas libras traerá? Arroz paella, esos son Arroz aquí en el... paella. ¿Cuántas libras? Mira, 10 libras. ¡10 libras, $8! ¡Mío! ¡Qué delicioso! ¿Viste eso? ¡Cantidad! ¡3.50, 5 libras! Mira la cantidad de... Mira, Aquí tenemos las caraotas, habichuelas, la frijoles. habichuela, frijoles, frijoles. ¡Oh! Pero cantidad, mira eso. El aceite, mira, el aceite es el crisol, este es el aceite, aquí sí lo venden ese tipo de aceite. Veamos ahora en cuánto están los pampers o pañales. En Venezuela le decimos pañales, ustedes aquí le dicen pampers. Aquí se Veamos dicen el los dos. precio. Pamper y pañales, los dos. A ver. $50. ¡No! ¡Está caro! ¡Está caro! ¡$50! 48 dólares. Pero mira cuánto trae una pila de pañales. ¿No? Y como hay para todas las etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3. ¿No? Ah, mira, esta está, mira. $14, está económico. O sea, tú Pasta puedes. de dientes. La pasta de dientes es un producto. Miren el precio que tiene la pasta de dientes. Es un producto que es como la Cuatro hamburguesa. Si dólares. tú vas a un país y ves el precio de la hamburguesa, más o menos sabes cómo está la economía. A ver, déjame pensar en eso que ella dijo. Si usted va a un país y ve un producto, ¿cómo fue lo que dijo? La hamburguesa. El precio de la El hamburguesa. peso de la hamburguesa. ¿Sabe cómo está la economía del pez? Vamos a pensar en esa, porque aquí no hay hamburguesa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cómo está la economía? Porque aquí no hay hamburguesa, que así que ni pasta dental. No, Tampoco. la pasta dental aquí está muy difícil. Está súper perdida. Si no los venden en las bodegas, te dan un, bueno, te dan no, te venden en la bodega una pasta dental cada 3 o 4 meses te la venden. Es como único podemos acceder, Pero a pero veces de no otra entra manera, tampoco. sí, a veces no entra Y tampoco la... se pasa tiempo que se escasea. Y bueno, y a veces tenemos que recurrir a... También el mercado negro. No, o... En extremo, al jabón.
No, yo eso nunca lo he hecho. No, no, Como, eso nunca lo he hecho nunca. pero bueno, hay mucha gente que sí lo ha hecho No, jabón como eso es una alternativa. alternativa, eso es un extremo ya de eso. Yo nunca lo he hecho eso. Pero sí, se ha dado caso de. Seguro que la gente se está riendo porque va a decir, estos dos están locos, ¿cómo que Bueno, grabo? si al final es que la boca tenga espuma, bueno, jabón eso es. Juzguen en sus países, donde quiera que ustedes estén. Le doy gracias a todos los que han comentado en mi video. Me he divertido mucho con los comentarios. Los leo a todos. De repente no les he respondido a todos, pero le he leído a todos los comentarios. Muchísimas gracias. Y por todo eso me gusta, que me ayudan muchísimo en este canal. Mira los dientes. Ya voy a caer. Tienes de cabello $8. Está bien, en este precio está bien. Sí, está bien. ¿Esto qué se llama? $2, pero que esponja de fregar. Sí, es como de fregar. Al tubo, no sé, creo que con peine, tijera. Es un accesorio ya para ustedes. Sí. $3, mire, ahí no se pide. Eso tampoco venden aquí en Cuba. Eso tampoco, esas cosas no venden aquí tampoco. Sí, es complicado conseguir la comida. ¿Cuánto está el Head and Shoulders? Que particularmente yo lo dejé de usar. Yo usaba mucho este champú, pero lo dejé de usar porque vi champús mucho más económicos. Miren el precio. Eso sí, es muy bueno, deja un brillo en el cabello. Yo este champú de hace 100 kilos. $4 no está bien, en $4 yo lo veo. Un poquito caro para nosotros, porque aquí nosotros compramos champú de $1. Ay, yo no compro champú de $4. Yo lo busco de $1, no $4. Mira, el Cedal. El Cedal. El Cedal es una buena marca. Sí, el Cedal. La silicona. Esta marca la he visto mucho, es una marca dominicana muy muy buena, yo la he comprado y es bastante con el área de los panes, una área muy muy buscada por todas las personas. Creo que somos adictos al pan. Deja en los comentarios si eres adicto al pan. Bueno, el tema de la panadería es un tema contundente para nosotros los cubanos, porque imagínense ustedes que solamente tenemos opción de comprar un solo pan por persona en la bodega que nos venden aquí. Pero hay también panaderías. En los supermercados, eso de vender pan, eso no existe. Eso ustedes nunca lo van a encontrar aquí. En las panaderías del estado o del gobierno, sí venden un pan redondito así, un pan que le decimos nosotros boncito, y hay que pasarse el día entero haciendo una cola para comprar 5 o 10 panes. Y aquí al compañero es experto haciendo la cola para comprar el pan, porque los días que no trabaja, porque tiene que descansar, sábado y domingo se levanta de madrugada para ir a hacer la cola y llega aquí a las 3 de la tarde. A veces llega sin pan. Hoy mismo fue el vivo ejemplo de que se fue para la panadería y llegó como a las 12 del día y me dijo, si caminé todo Guanabacoa y no encontré pan en ningún lugar. Yo sí les digo que yo, por lo que es el pan, a mí no me puede faltar el pan. Y porque es lo único que tenemos para merendar. No nos puede faltar porque es lo único que y hay. Lejos de aquellos que dicen que el pan engorda, a mí por suerte. A mí tampoco me engorda. No, por lo menos hasta ahora, así que puedo comer mucho pan. Y en muchos videos sí he visto que la variedad de panes. Sí, la cantidad de panes, variedad, porque tienen pan de un tipo, de tostada. Incluso de pan de dieta, pan. ¿Cómo es de? Pan vegetal. O sea, hay mucha variedad que tú. A mí me gusta el pan rico, a mí no me gusta el pan ni vegetal. Si no quieres me consumir. Me gusta el pan rico, más. O sea, si no quieres consumir un pan que te haga sea dañino para la harina, por sus propiedades, bueno, consumes otro pan que sea más vegetal, menos dañino. Pero bueno, al final puedes desayunar con pan. De una forma. ¿Qué tú harías en ese supermercado ahí en la parte del pan? Yo compraba todo tipo de pan. Escogería uno de cada tipo. Y creo que podría hacerlo porque hasta no tengo entendido. Los precios están bien. Y es que mira, algo que me ha sorprendido muchísimo también es que yo veo, ya yo he visto ya varios videos reacciones a los supermercados como tal en República Dominicana, porque es un tema que yo, o sea, para mí es increíble. Recuerden que yo les digo a ustedes que siempre me vayan dejando aquí abajo qué tipo de videos reacción quieren que yo haga. Pero a mí me encantan mucho los videos reacciones de los supermercados, porque yo siento que haciendo un video reacción a los supermercados como que puedo conocer un poquito más a fondo el país como tal, porque dicen que cuando tú conoces un supermercado de ese país, tú puedes conocer cómo está ese país. Porque si un supermercado tú vas y tú ves que todo está
vacío y no hay nada. Tú ya puedes sacar las conclusiones de cómo está el país. Puedes tomarte... Tú no tienes que tener, o sea, no tienes miedo de que vayas a ir para el supermercado porque se va a acabar el producto. Tú dices, yo voy cuando yo entienda porque yo sé que el producto está aquí, una cosa, en la tienda. Una algo cosa, que nosotros nos atormenta. Una es, cosa que tiene el cubano es que a ustedes les puede parecer que es muy, ¿cómo decir? Exagerado. Exacto. Que cuando el cubano compre una tienda, quiera acaparar el producto. Pero es precisamente porque tenemos miedo a que se acabe. A que se acabe, porque es un producto que sale y a ver si es bueno, hay un producto que no va a durar. O sea, es más bien un estado de supervivencia. Estamos superviviendo, exacto. Sí, es más o menos así, de una las personas sobre otra y así viceversa. Uh-huh. Muy fresco, lo hacen todos los días, hacen los panes. Si tú quieres un pan fresco, ven aquí a buscarlo. Súper, súper rico y económico. Los panes son muy económicos, tú te puedes llevar panes a 5 pesos. Y es algo increíble que en 5 pesos tú te lleves un pan. Decirle un detallito importante. El pan cuesta $1, ¿no es así? Sí, $1, 10 panes. 10 panes. Entonces, si sacamos en cuenta, aquí cada pan cuesta 1 peso. Un peso cubano, el que te venden en la bodega porque te venden uno solo por persona. Uno solo por persona. Entonces, ese pan, ahí son 10 panes por $1. Sí, 10 panes por $1. Pero ahí $1 son 56 pesos de República Dominicana. Exactamente, pero teniendo en cuenta la calidad. Exacto, la calidad. Ya ahí te hace la diferencia. Porque que está económico y que además tiene buena calidad. Exacto, aquí el pan, no podemos decir que está caro porque el pan cuesta un peso. El de un peso, el que nos venden. Eso está regalado prácticamente. Pero la calidad es la que te hace la diferencia. Entonces te dice que es un pan que no vale la pena. Sí, pero nosotros más bien dependemos de otras panaderías en donde nos venden el pan, o los panaderos esos que pasan por la casa vendiendo el pan, que te lo vende a 200 pesos la bolsita de pan, que trae 8 pancitos así, porque es que con un pan por persona nosotros no nos rinde, porque mire, hay que desayunar. En el caso de nosotros somos 3, y nos dan 3 panes en la bodega nada más. Desayunamos un pan para cada uno, pero además de eso, hay que llevarse el pan para la merienda para la escuela y el pan de la merienda de la escuela de los niños. Por lo tanto, obligado si tenemos que comprar pan, es caro, porque no podemos, no nos alcanza con el pan que nos venden en la bodega. Y no siempre podemos hacerlo. Eso. No, siempre no podemos comprar el pan ese caro porque no nos da la cuenta. No te digo, yo ahí yo creo que no compro otro más. Mira el bolsillo, señorita. Un pan pasa $3. Mira este tipo de pan, otro tipo de pan. Con pasita. Sí, con pasita. ¡No, qué rico! Aquí están empacando estos panes. Me imagino que estos panes están súper calientitos y él lo está metiendo en la funda. Esos son hechos de hoy mismo. ¿No? Mira eso. Carrotes. ¡Dulces! Las donas. ¡Donas! $1. Ahí te vas tú de ahí. No, ahí sí, ya. Y a mí me encanta comprar pan aquí en particular porque el pan es súper fresco. También tenemos esta área súper grande de panes ya procesados. Mira. Ustedes saben, no son pan recién hechitos. He visto mucho esta marca aquí en La Sirena. Díganme en los comentarios si ustedes saben algo de esta marca porque yo no tengo ni idea. Y hay muchos productos de esta marca aquí. ¿Es papel de 375 pesos. Muy económico porque trae, para ver, 8, trae 16. Dime si estos panes no te hacen agua a la boca. Que yo estoy aquí derretida, tranquila. Debe que en el supermercado pan. Lo leí, yo no les mostré el precio de las frutas. Aquí ven los precios, cada precio que ven en realidad se están refiriendo a una... Eso parece ser... A ver, yo no sé qué lo que es, pero parece manzana, parece, oye yo, manzana, naranja. Parece naranja por el color, pero ¿será naranja o será pera? Ay, ¿qué será? Se ve delicioso, ¿no, verdad? Yo creo que es naranja, según lo que parece dice. Parece naranja. Sí. ¡Ay, naranja! ¡Mira eso! Ustedes no se pueden imaginar la reacción de nosotros, ahora es un poco rara, pero... ¡Qué rico, aquí, naranja! A mí me aquí gusta. En Cuba. Yo comí naranja cuando era chiquita. Cuando era chiquita yo comí naranja porque donde yo vivía había matas de naranja. Yo vivía en un monte
Y ahí había matas de naranja, mandarina, pero yo no sé desde cuándo eso no existe ya en Cuba, aquí más nunca. Aquí. No, no hay ni una mata ni nada, de verdad que no. Aquí ay, la naranja, mira. La naranja como yo tal. Yo no me acordaba yo de la naranja. Aquí la naranja como tal, de distribución nacional. Sí, hay ácida, naranja agria, sí, para. No, pero, sí, pero así rica de comer. Dulce, de distribución nacional no existe. La naranja que se encuentra, que tú puedes encontrar los puestos y eso por ahí cuando la encuentres. No, es una naranja que no está. No se puede comer. De todo curada, no está. Y está ácida muchas veces. No está formada y entonces, por lo tanto, esa no cuenta. Y entonces, este tipo de naranja hace muchos años. Ahí dice naranja importada. Mira, naranja importada. Ay, qué aquí rico. Aquí más bien se exporta. Ay, pero qué rico. No se te hace la boca a la boca agua así, así ahora mismo. Imagínate y, una naranja. Y le voy a mencionar otra fruta que aquí. Se perdió completamente. ¿Cuál? ¿A que no te imaginas cuál? No sé. Yo la comía mucho en la beca, en la escuela de campo, en la primaria cuando estaba, la toronja. Ah, pero eso, a mí no me gusta la toronja. No, pero es... La lima. Nosotros comíamos lima, era como un... La lima se perdió también. Sí, la lima. Ay, como yo, pero sí, en Oriente todavía hay lima, en los cafetales en Oriente sí hay lima. Sí, pero antes había lima aquí. Pero aquí en La Habana no hay fruta, mijo. En Oriente sí, yo me voy por Oriente, ya no quiero vivir aquí en La Habana. $1 la libra de esa naranja. La libra de esta eso sandía sí. Ay, me pasa encanta, el me dólar, sí hay aquí. Aunque en este caso no es la libra, sino el pedazo de la sandía. Sí, aquí también venden el melón por pedazo. Y contrólate, Mal. Quieres reaccionar a todo. Él está aquí, el que quiere reaccionar a todo. No, para explicarse estas cosas que a lo mejor ustedes tienen... Mira las piñas. Las piñas, pero no, aquí sí venden piñas. Miren, contame en los comentarios si es verdad que... En los Estados Unidos o en diferentes países de eso Europa, como, el eso no como. Sabía nada. Limón, menos de $1 la libra. No, el limón sí está súper económico. Parchita, chinola, maracuyá, ah, ¿cómo lo dicen en tu país? Sí, yo sé no, que no, lo que no es. Me gusta. Sí, a mí me gusta en el refresco. Aquí ¿qué tenemos 5 libras de papas por $2. Mira. Se ven bastante buenas. Ah, para sí. Cantidad y qué barato. Se ven grandes. Es de los plátanos. Este no es el plátano aquí de más, sí, de más de frente. Están bastante caros últimamente, pero aquí lo tienen. Aquí no entendí bien si era cada guineo por 10 pesos. Tienen bastante económicos así. Cambur, banano, no sé cómo le digan en tu país. Qué rico se ve más. Lo que estamos viendo por aquí es orégano. Lo tenemos en dos presentaciones. Los condimentos. Entero y la libra de repollo. ¿El repollo? Pesos, es decir, ¿cómo le dices tú? $1. Aquí dice un col. Aunque el dólar todavía no llegaba a 60 pesos, pero ustedes saben que yo estoy dándole un aproximado el dólar cambio. Mira el aguacate, $1. No sé, me sé si está caro. Aquí un aguacate cuesta 80, 100 pesos. En particular, mi área favorita, el maquillaje. Dejen en los comentarios cuántas mujeres están viendo este video. Esta es una marca muy reconocida aquí en República Dominicana, muy económica, pero que muchas dominicanas compran porque es un maquillaje económico y bastante bueno. Yo en particular tengo varios productos de esta marca. Tenemos esta base de maquillaje que para hacer es buena. Tenemos para todo tono de piel, desde la más oscurita hasta la más clara. Esta base está en 230 pesos. Tenemos también 225 pesos el corrector. Y también tenemos marcas más. De ese tema yo creo que ya puedo hablar mucho más que de eso. Bueno, yo no sé qué decir. En esta parte yo no, o sea, no me siento así como que motivada ni sorprendida. Porque les digo, yo me he acostumbrado como que a no tener esos productos de maquillaje. No es una cosa que a mí me, ¿entiendes? A mí me encantaría como mujer que soy de poder ir a un supermercado y comprar maquillaje o qué sé yo, polvo. Ahora mismo yo lo que tengo es mí. Un creyón, mírenlo aquí, porque me lo regalaron una amiguita mía por mi cumpleaños y es de la marca Mary Kay. Y también tengo esta base porque también me lo regaló una amiguita mía, también que es de Mary Kay. Pero ya yo no uso más nada porque tampoco tenemos las opciones de poder ir aquí a un supermercado y comprar y escoger maquillaje. Yo de maquillaje no sé nada, yo no sé ni cómo se llaman las cosas, yo no entiendo nada de nada. Entonces como que yo siento, o sea, yo estoy siendo sincera, que si yo fuera a un supermercado, yo fuera para los dulces. De verdad que si yo fuera a un supermercado de esos, yo de verdad te lo juro, yo fuera a mandar para los dulces, ya, no está el helado, búscame el helado, los dulces, esas cosas, de verdad, porque es lo que me gusta a mí. Yo siento que ahora mismo, no sé,
ni sé si los precios están caros. O sea, no puedo ni siquiera decir, no, porque aquí en Cuba, porque aquí realmente no te vendes nada de eso. Las mujeres que aquí en Cuba se maquillan, que son muy pocas, porque aquí en Cuba las mujeres no tienen ese estándar de maquillaje ni nada de eso. Las mujeres no se andan maquillando un creyón normal y lo venden normal en cualquier lugar, un creyón. No es que te lo vendan en una marca, ni una línea específica de maquillaje, ni nada de eso. No, aquí te venden un creyón, en cualquier lugar tú encuentras un creyón de cualquier tipo y ya. Pero por esa misma razón, yo ni si hay mujeres cubanas que sí conocen mucho de maquillaje y se maquillan, y también yo veo mujeres que tienen canales de YouTube de maquillaje y todas esas cosas, pero no es mi caso, en mi caso yo soy más de comer. Si me dieran la posibilidad, yo hiciera un canal de YouTube de hacer comida, pero como soy cubana y no puedo hacer un canal de YouTube de hacer comida, porque ¿de dónde voy a sacar los productos para hacer los videos? Esta máscara de pestaña yo la tengo, es bastante, bastante buena. Está en 495 pesos. $10, yo voy a gastar $10 en eso. Esto se los recomiendo. Les recomiendo mucho estos pintalabios, porque son de alta duración, que pueden durar todo el día. Okay. Están como en 500 y pico. Ya lo subieron a 600. 690 pesos, ya están casi en 700 pesos. Cuando yo lo compré estaban en 500 pesos. Me dan así como que me disparan así como que... Es una lavadora. En particular me volvería loca con una lavadora como esta. ¡Ah! Y yo. ¡Lavadora es todo esto! ¡Del tamaño ninja! Sí, porque es todo esto. Frente a los cajeros de La Sirena nos encontramos con estos teléfonos. Está el banco BHD. Un banco muy reconocido aquí en República Dominicana. Hemos llegado al final de este video. Si viste el video hasta el final, deja tu like, que con tu like me ayuda muchísimo en este canal. Espero te haya gustado mucho este video. Deja tu comentario, que leo todos los comentarios y trato de responder a todos. Y me emociona mucho cuando veo los comentarios. ¡Y chao! Bueno, a mí me encantó este video, caballero, me ha fascinado este video. Aquí estoy yo convenciendo a mi esposo porque nos tenemos que ir para la República Dominicana, ya. Le hice la petición oficialmente, así que no puedes hacer quedar mal a mis suscriptores. Responde, vamos, dime si vas a ir o no vas a ir. Lo tengo que pensar. Mijo, pero qué, o sea, ya, yo lo pongo en mis videos para que él vea, yo lo digo, siéntate aquí para que veas estos supermercados, para que tú veas que, señores, yo estoy, de verdad, yo no me canso de sorprenderme. Miren que ya yo hice un video reaccionando al canal de Alejandro Cotoca en el supermercado Bravo y después en el supermercado Nacional, y yo no me canso de mirar los productos y decir, no, pero Dios mío, caballero, ustedes saben lo que es el salario de ustedes, más o menos me han dicho que el salario de un maestro es aproximadamente entre $500 hasta $700, en dependencia de la especialidad que tenga. Entonces, si fuera así, yo ganando, por ejemplo, vaya, yo voy a poner por lo bajito $300 en República Dominicana, yo puedo comer, yo puedo, tú sabes lo que es, con $300, cuántas cosas yo me compro en ese supermercado, el arroz, la leche, me puedo comprar maquillaje, me puedo comprar la base que valen $10, o sea, me lo puedo comprar, porque con $300 yo me puedo comprar todo eso y me queda un dinerito. Porque a mí me gusta administrar bien la situación. A mí me gusta administrar y sacar cuenta de cuánto es para cada cosa. Así que me quedaría un dinerito y todo para si me voy para la playa, me voy de vacaciones. Entonces, dale. Vamos a convencerlo. Bueno, ustedes dirán, bueno, porque siempre tienes que la comida. Pero pensando en la comida... A mí me gusta la comida. Pero si lo miramos también por el otro punto... de vista, que es el lugar a los que tú puedes acceder, conocer, que me imagino que son super, porque si miramos en detalle, que los supermercados son lugares que normalmente son para transitar, para comprar, donde hay comida, y casi siempre la higiene. Exacto, la higiene también. Es más difícil de mantener. Y si estamos viendo aquí, como nosotros vimos, la higiene, el limpiecito que está todo... Todo organizadito, ordenadito en su lugar. Y por lo que hemos visto es así casi en todos los videos y en todos los lugares. Sí, porque ya hemos visto ya varios supermercados. Ya yo vi ya el del Nacional, que fue el video anterior. Es como una conciencia generalizada de que el negocio funciona cuando hay ese tipo de... Imagínense ustedes los lugares bellos que debe haber en República Dominicana. Me dejan aquí en los comentarios
O sea, ¿qué video específico, de qué lugar específico ustedes quieren que yo reaccione? Porque recuerden que yo no conozco mucho. Exacto. Ya yo hice un video reaccionando al casco histórico en República Dominicana, conocí esa parte y se parece muchísimo al casco histórico aquí en La Habana, pero me dijeron que República Dominicana era más que eso, por supuesto, yo lo sé. Ya yo vi también un video de Santiago de los Caballeros y tiene mucho parecido con Santiago de Cuba, no en el desarrollo, pero sí en la arquitectura de Santiago de los Caballeros, es muy parecida a Santiago de Cuba, pero yo no conozco mucho, entonces yo quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios específicamente qué lugar quieren que yo reaccione y que conozca, ¿entienden? Para yo poder buscarlo en YouTube, el lugar específico de lo que ustedes quieren que yo reaccione. Incluso hay lugares que a lo mejor no son tan hermosos. O sea, no, yo quiero conocer República Dominicana, exacto, en general. Son lugares que son menos agraciados, pero son parte de la cultura. De la... Cada vez que le digo a él, ¿qué te parece si vamos a República Dominicana? Si nos proponemos ir a República Dominicana, porque yo estoy, de verdad que yo quiero ir a República Dominicana. Yo desde el primer video que vi en República Dominicana, yo dije, no, vaya. O sea, y busqué en internet y para ir a República Dominicana no hace falta visa, o sea, es libre visado, simplemente con un pasaporte podemos ir. Ahora mismo yo no tengo pasaporte ni nada, pero pudiera proponérmelo para ver, pero pudiera proponérmelo, pero cada vez que hablo de ese tema con acá el compañero, él no me dice nada. Miren ahora la cantidad de veces que yo le he dado y ahí le he dado y le he dado para ver qué me dice, para saber si nos lo proponemos en los dos y nos ponemos esa meta para el 2025, no sé. No, no es que no te diga nada, es que tú me lo dices, pero yo también lo deseo, pero hay que... Cuando tú lo traspones la realidad... Pon ahí, di que sí, para que... Presiónenlo. Sí, que sí podemos decir que sí, pero bueno, ahí... Pero mira, a veces tú dices que sí a algo y tú dices, ay, sí, algún día yo me voy a comprar un caramelo. Pero no es decir que sí y ya, que sea por para, sino proponértelo. Fíjate que te estoy poniendo aquí frente a la cámara y te estoy presionando. Yo quiero que tú me digas, si vamos a proponérnoslo, sí, dale. Porque si yo estoy tan enamorada de este país, tú tienes que irte conmigo. Donde quiera que vaya, lo que sí va. Es seguro es que sí vamos a trabajar en base a eso y mucho más. O sea, están las metas. Pero hay que ir paso a paso. Porque, claro, yo sé, paso a paso. Pero sí, está en... Estamos en el 2023. ¿Qué tú crees que en el 2025 podamos cumplir esa meta? Bueno, eso, si seamos clarividentes, a lo mejor sí lo conseguimos. Yo pienso que sí, con el apoyo de ustedes y con el trabajo de nosotros, que no vamos a parar. Para eso ustedes tienen que suscribirse a mi canal. Todo el tiempo tienen que suscribirse, tienen que comentar, tienen que darme like, porque así me van ayudando mucho a que mi canal siga creciendo y entonces nosotros poder irnos planificando en un futuro y nosotros, así poder lograrlo. Quisiera conocer a muchos de ustedes de República Dominicana que me han apoyado muchísimo en estos últimos meses que estoy haciendo videos en República Dominicana. Sí, estoy súper agradecida. Y a algunos suscriptores en especial, y agradecer el... No, yo tengo muchos suscriptores especiales de varios países. A José, mi amigo José, que yo sé que tú ves todos mis videos. A Rosy, Manny. No, yo tengo unos candidatos. Es que yo los leo a todos ustedes. Aunque piensen que no, yo cuando veo un comentario específico, ya yo sé quién es la persona, ya yo lo conozco. Yo leo todos los comentarios. Y decirles quiero que aunque nosotros no podamos viajar de momento, exacto, aunque ahora no podamos, cada comentario que ustedes nos hacen, cada sugerencia que nos hacen, cada detalle que nos describen en los comentarios, así sea pequeña, es una visualización que nosotros tenemos. Es un aliento, es un aliento, no, es como una fuerza también para decir si podemos, si no, podemos, si es, podemos. Y es un detalle que nosotros tenemos, un pedacito que nos llevamos de donde ustedes viven, de República Dominicana. Exacto. Si nos hablan de la comida, ya ahí conocemos la comida. No, la comida es la misma que aquí, o sea, el mofongo, el arroz con frijoles, lo mismo, esa es mi comida también. Así que de la comida, eso no es una cosa que yo me vaya a reaccionar ni vaya a sorprender, porque ya yo sé que la comida típica de República Dominicana es la comida típica aquí también de Cuba. Entonces, nada, no voy a hablar más. Y los invito a que se suscriban aquí abajo. También los invito a que se vayan a suscribir al canal y que acabo de reaccionar. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, no olviden comentar, siempre se lo estoy diciendo. Y también vean todos los anuncios hasta el final. Aunque no lo vean completo, no importa. Aunque vean un pedacito de los anuncios, así me están ayudando. Y si llegaron hasta el final del video, déjenme este sticker en los comentarios y le estaré dando un corazoncito. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos.